de mi bebé. Padre, yo creo que usted también es un padre. Yo buscando la vida a un otro país. La desechan, pero ellos no, así, no hicieron ella, tienen mucho, como ven, agua, pues esa es agua para allá, pero también. Porque se puso miedo, está escuchando la inmigración, va a llegar aquí, esa es por la cual no puede dormir. Si no puedo cruzar, si puede encontrar papeles aquí para trabajar, para enviar vehículos a la escuela, yo puedo decir gracias al Señor. Y ellos están maltratando a los haitianos sueltos, y por eso que muchos de ellos quieren quedarse en México. What I saw depicted about those individuals on horseback treating human beings the way they were is horrible. And I fully support what is happening right now, which is a thorough investigation into exactly what is going on there. On sait, on va pas tellement aller, non? Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, depuis la télémoto 2010, hay mucho haitiano. Mi casa se cayó, mi familia se murió, no hay nada a hacer por eso. Después yo hago la iniciativa con mi señora de se va a otro país. El presidente de Chile abrió la puerta por todo el mundo venir a Chile. Después yo voy a Chile para hacer algo de nuevo. Ahora quiere hacer algo, quiere una ayuda. Por mi marido estoy buscando una buena vida, por mi familia, me golpeó, me dio.
eso da pena, por ejemplo, por la travesía de donde venimos, toda la ruta, entonces para llegar hasta allá y luego lo deportamos, es difícil. Mi meta es llegar allá, no voy a detener.